¿Ya? Después de haber honrado a nuestro patrono San José Patriarca, hoy nos encontramos acá reunidos, hermanos, como hemos iniciado esta fiesta de nuestro patrono San José Patriarca. Darle las gracias por esta festividad de nuestro patrono San José Patriarca. Le dejo las palabras a usted para que nos diga alguna crítica, alguna falla hemos tenido en nuestra fiesta. Para eso esta visita, para que nosotros estamos a disposición para escucharle, y como párroco es las palabras correctas que tiene que decirnos. ¿Alguna falla? Gracias a Dios por esta fiesta. Y realmente la bendición de Dios no ha de faltarnos. Todo es muy maravilloso. Dios es más generoso que nosotros podemos serlo. Pero somos sus criaturas de Él. Él nos pone toda la tierra en nuestras manos, y esto agradecemos. Y nunca nos olvidamos que tenemos un patrono en el cielo, San José, que cuidaba la Sagrada Familia, y nuestro patrono no ha de ser ocioso, sino siempre está en favor de cada uno de nosotros. No, 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 no,
honorable alcalde municipal, doctor Germaín Caballero, por recibirnos en su despacho en el edificio municipal, y el Cabildo Indigenal, siguiendo fielmente, alcalde, las costumbres, las tradiciones, estamos cumpliendo con lo que dice la tradición, que luego, finalizada la fiesta, el Cabildo Indigenal visita a sus principales autoridades como una muestra de agradecimiento por todo el apoyo, alcalde. Decirles que este año ya hay que valorizar y felicitar a cada uno de los miembros del Cabildo, porque hoy este año hemos tenido bastante presencia de la gente del Cabildo, y eso nos enorgullece, y creo que así debe sentirlo también el pueblo jocesano. Así que muchas gracias, alcalde, en nombre del Cabildo Indigenal, por recibirnos. No saben ustedes la emoción que sentimos de recibirlos esta mañana, junto a nuestros concejales, Manuel Ceballos, la concejal Susana Vaca, para agradecerles también a ustedes por toda esta representación cultural, histórica, que hacen de nuestro San José en esta fecha especial del 1 de mayo. Siempre decimos en todos los medios, los escenarios posibles, que el jocesano es orgulloso de sus tradiciones, orgulloso de su identidad, orgulloso de su cultura viva, que son ustedes. Por eso, una vez más, nuestro reconocimiento a todo el trabajo, la dedicación del Cabildo, de nuestras autoridades originarias, por conservar esto que nos identifica a plenitud a los jocesanos, incluso haciendo una ligera diferencia en las expresiones culturales del resto del pueblo chiquitano. San José es muy particular por lo que ustedes hacen. Felicidades, mis queridos hermanos, integrantes del Cabildo, y los invito a compartir un refrigerio esta mañana para cerrar esta agenda festiva del 1 de mayo. ¡Felicidades, San José! ¡Oh! 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 ¡Oh!